onda, mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Y sí, estoy morena y me queda mejor y no hay dudas de eso. Basta. Carlos Vallarta hoy con sacerdotes y no quiero ningún comentario ahí quejándose, sí con recomendaciones de qué quieren ver en estas semanas. Así que nada, vamos a darle con uno de los mejores comediantes de México. Yo les voy a decir algo y es que le debo bastante miedo al copyright y al strike y todo, así que va a estar diferente a lo que ustedes creen. Si quieren ver una mejor experiencia, van y ven el video original y ya, ¿ok? Vamos a darle. Me gusta a mí el catolicismo, ninguna religión, si les soy honesto. El catolicismo es la que me afecta a mí porque fue la religión en la cual fui criado. Y no importa qué religión practiques, si vives en Latinoamérica, el catolicismo te afecta de un modo u otro. Eso es un... Sí, a todo nos pega, sí o sí, sí o sí. Si no, comenten ustedes. Ok, no me gusta a mí el catolicismo. Mi primer encontronazo, mi primer roce con la religión fue cuando era un niño, mi madre obtuvo una beca. Ay, cómo odiaba totalmente, odiaba. Odiaba totalmente el tema no me de la gusta religión. A mí el catolicismo, ninguna religión, si les soy honesto. El catolicismo es la que me afecta a mí porque fue la religión en la cual fui criado. Y no importa qué religión practiques, si vives en Latinoamérica, el catolicismo te afecta de un modo u otro. Eso es un hecho. La ¿okay? abuela. No me gusta a mí el catolicismo. Mi primer encontronazo, mi primer roce con la religión fue cuando era un niño. Mi madre obtuvo una beca para meterme a una escuela católica que era administrada por una organización cuyo nombre era el siguiente, ¿ok? Siervas de Jesús Sacramentado. Perdón, si hay gente religiosa en mi chat. Yo ya me empecé a reír de antes porque acá era señora de la misericordia, de esto, del otro, y la de Satanudos y no sé qué más. Y era como un chingo de nombres. Del nombre que tenían. Ya se imaginarán la clase de personas tan liberales que eran, llamándose Siervas de Jesús Sacramentado. Y desde pequeño me daba siempre mucha risa que estas mujeres tenían que poner cuál era su Jesús favorito, como el sacramentado, ¿ok? Esta es la barra brava del sacramentado, es lo que somos nosotros. El barra brava le tira. Que eran como transformaciones de Super Saiyajin que tenía Jesús, me imagino. Fase 3, fase 4. Hablando justo de Dragon Ball, miren, eso. Sacramentado fase 2. Sacramentado Ultra Instinto, algo así. ¡Oh! ¡Cómo me encanta hacer estas transiciones, me encanta! Es un crack Carlos Vallarta, vayan a seguirlo en su canal principal. Y ahora, en esta escuela, como el nombre bien lo indica, siervas, todas eran mujeres, excepto siervas. Dos sacerdotes, ¿ok? Siervas. El padre Reyes, de quien no tengo más que buenos recuerdos, okay. Y el padre Javier, a quien no conocí muy bien, pero igual voy a hablar de él. Esta noche probablemente arruinando la reputación del padre Javier, pero mira, el padre... La reputación. Javier no está aquí, me vale verga lo que piense el padre Javier. ¡Me importa! Uno no puede negar que lo que ocurrió fue bastante sospechoso, ¿ok? Durante un año, el padre Reyes nos dio clases de química, el padre Javier nos dio clases de biología. Iniciando okay. El siguiente año escolar, el padre Javier biología, nos da clases como por dos semanas y después desaparece... Y nadie nos dice absolutamente nada. Llega un maestro sustituto y nos dice, yo soy el nuevo maestro de biología. ¿Cómo ven? Ajá. Algunos alumnos preocupados, nos juntamos, hablamos con la madre superiora. Le dijimos, madre, ¿dónde verga está? ¿Dónde verga está? ¿Así le dijeron? No, no le creo nada. No le creo nada. No creo que lo haya dicho así ni en pedo. No. Verga, pero era el subtexto de lo que queríamos decirle a la madre. Mirá, y ahora le dijimos, madre, ¿dónde verga está el padre Javier? No dijimos verga, pero era el subtexto de lo que queríamos decirle a la madre. Y muy quitada de la pena, la madre superiora nos dice, ah, es que ya no va a venir porque lo cambiaron de diócesis. ¿De en ese entonces era yo un adolescente, no pensé nada más allá. Hoy en día que soy un adulto. Hace escasos tres días estaba yo viendo la tele, ahí cualquier cosa, caso cerrado con la doctora Ana María Polo, puede ser. Estoy viendo la tele, me llega una revelación. Una revelación. Digo, claro, este hijo de puta hizo algo, güey. Por eso lo cambiaron de diócesis. No. Porque es lo que hace el Vaticano. Cada vez
que un sacerdote viola en un lugar, lo llevan a otra ciudad para... ¿Cómo? ¿Cómo? Igual sí es así, se cubren entre ellos. Acá pasó un caso así y lo sacaron y no sé a dónde fue a parar. Para que se rehabilite, dirá usted, ¿no, rehabilite, señor? Para que violen esa rehabilite ciudad ahora. No, y cuando horrible lo atrapan ahí, lo llevan a otra ciudad en una suerte de turismo de violación. ¡Ay! ¿Cómo lo dice? En el que este infeliz va con todos los gastos pagados. ¡No! A cometer sus fechorías en la demarcación que le toque, no, en ese momento. ¡No, no, gente! Hoy no, en día, la sociedad mexicana se cansó, se hartó en este sexenio y le exigimos al gobierno. Queremos etiquetados claros en los productos chatarra que estamos consumiendo. No, pero no etiquetados en los curas. No puede ser que esté yo tan marrano. Si lo único que estoy tragando son donas. Aparte dice re estúpido. Para mí las etiquetas son re estúpidas, gente. ¿Qué quieren que les diga? Es una estupidez total. Lo que estoy tragando son donas. Quiero que el gobierno me diga qué verga hay en esta dona. Para ver si me la como o no me la como. Aparte, re tarado. O sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres una etiqueta? Tendríamos que exigirle al Vaticano con los sacerdotes católicos. Para que la gente sepa qué clase de producto chatarra está consumiendo realmente. Ponerle muy bien dicho. Sotana, muy claro. 100% algodón. Planchado en seco, planchado, no se deje al alcance de los niños. A ver si así, güey, entendemos. ¡No! ¡No! ¡Qué buen remate, gente! ¡Buenísimo! ¡No! Ahora en esta escuela nos daban clases de teología. Dígame usted, ¿qué coño va a hacer un niño de 9 años con teología, con clases de teología? Nunca lo entendí. Un show de comedia 20 años después, aparentemente, porque para lo único que me sirvió, para hacer un buen monólogo. Es un crack, gente, es un crack. Aplauso, aplauso. Mi teología favorita es la teología de la transubstanciación. ¿En qué consiste, damas y caballeros que nos acompañan? ¿Transubstanciación? ¿Qué? Esta noche... La teología de la transubstanciación. Hay una parte en la misa en la que el padre toma la hostia, la eleva al cielo, entra en un trance chamánico, ahí el padre dice unas palabras mágicas. Ok. Y de acuerdo con la teología de la transubstanciación, ¿qué? Lo que ocurre después es un truco de magia sin precedentes. A la miércoles. Este pan, tengo miedo, que el padre sostiene con sus dedos, he aquí que deja de ser pan y tórnase en la carne de Cristo. ¡Ah! Y después te obligaban a comerte raro la carne de Cristo. La carne de Cristo. ¿Qué clase de barbarie es esta, güey? Está todo raro. No puedo amarlo nada más. ¡Cómetelo, hijo de tu puta madre! Nunca entendí. No, no soy religiosa. La carne de Cristo, güey. Raro. ¿Cuál es la alternativa para los católicos veganos? ¿Hay alguna alternativa? Eso no me lo esperaba. ¡Chíngalo, vegano! A ver, ¿o crees que eres vegano o crees que eres católico? No puedes creer las dos al mismo tiempo. ¿Con cuál de estas dos pendejadas te vas a comprometer más para que defina tu personalidad por el resto de tu vida? O sea, vegano, sos religioso, no se puede. ¿Qué es la misa? Sino un asado que se arma todos los domingos. ¡Un asado! Cosa que no comemos en Argentina. Cosa que no comemos en Argentina, ¿ok? ¿Ok? Estamos en Argenzuela, gente. Un asado que se arma todos los domingos. Las carnitas. Al que la gente llega, nos dan de beber, el anfitrión dice incoherencias ya ebrio. Con el vino. ¡No! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué va a haber de comer? Espaldilla de Dios, brother. ¿Vas a querer? ¡Espaldilla de Dios! ¡Le tiraba! Se lo echa al perro mejor.
¿A quién querés? ¿Quién querés? Lo que es la misa, güey. Así estamos. Muy bueno, muy bueno, gente. Lo tienen que reconocer. Estaba muy bueno el monólogo. Que no hay que dejar a sus hijos con estos depredadores. Ay. Ahora, cuando estaba en esta escuela, recuerdo que lo que siempre me ha molestado de la Iglesia Católica es que el arma más poderosa que tienen es la culpa. Hacerte sentir culpa por la razón que sea. Y la principal actividad de la Iglesia Católica es decirte todo es tu culpa, todo es tu puta culpa, todo el tiempo, güey. Todo culpa. Es tu culpa, naces Chate. Siendo culpable de haber matado a Dios incluso antes de haber nacido. Chate. Tengo que Chate. Echarte agua en la frente, brother, para Vení limpiar que te tu récord criminal, es lo que tengo te que hacer. Te bendigo. Todo el tiempo, todo es tu culpa, vas creciendo y te dicen todavía es tu culpa. No creas que ya no es tu culpa, güey. Sigue siendo tu culpa. No te masturbes cada vez que te masturbas. No, 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 no. Que esto es un canal cristiano, un canal religioso. De esa cosa no se habla, mijo. No te masturbes cada vez que te masturbas. Estás enterrando clavos de semen al Señor. Es lo que estás haciendo. ¡Escuchate, clavos! Tengo 13 años, no tengo la edad para procesar la imagen. Estás poniendo en mi cabeza, güey. No. No, todo es tu culpa, todo el tiempo. Todo es tu puta culpa. Siempre es tu puta culpa. ¿Por me qué? Encanta la transición. De niño intenté preguntarle a la madre, ¿por qué siempre es nuestra culpa? ¿Cuál es el problema? Aparentemente, lo que la madre me explica es que todo es una analogía constante. Okay. El ser humano tiene que sentir culpa para poder sufrir. Y a través del sufrimiento experimentar lo mismo que experimentó su deidad mientras estaba en la cruz. ¿Qué pasó? Sufre, muere. ¿Cómo? Y obtiene la victoria. De niño le pregunté a la madre, de esto surgen dos preguntas, madre. ¿A quién verga le ganó? Claro. Y dos, ¿cómo ganas algo muriéndote? No. Tampoco tengo la menor idea. Si hicieran un videojuego de Cristo... En cuanto te mataran los romanos, ganarías el juego. ¿Tiene no. sentido esto? No tiene ningún no. sentido, güey. No te... Si Jesús fuera un personaje en Mortal Kombat no. y le hicieran un fatality, ¿qué dice? Ganaría Jesús y no Sub-Zero. ¿Tiene sentido? Ahí está. No tiene vamos, ningún vamos sentido, con el combo. Con el combo. Vamos con el combo. Ah, es un crack. Es un crack. ¿Cuándo ha pasado que en un maratón los corredores están ahí en la pista, uno de ellos cae muerto, paran todo y le ponen la medalla de oro? ¡Jamás! ¡No! ¡Jamás ha pasado, güey! ¡No, no! ¿Por qué decidimos que esto tenía sentido? Hace 500 años llegaron estos ojetes con su religión. ¡Los ojetes! Dijeron, esto que te estoy diciendo tiene sentido. Dijimos, por supuesto que no tiene ningún Dale, sentido. Compro. Pues empezaron a dar de latigazos. Y ¡ah! Dijeron, ahora tiene sentido, tiene todo el sentido. ¿Sabés que no, sí? ¡No, ya no me pegues! ¿Sabés que sí? No me contagies de viruela, sí tiene sentido. Ay, no. ¿Cómo se ríe ese? ¿Ese está como yo? No me gusta, porque nadie va a hacer lo correcto con la culpa católica, güey, nadie. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es fantástico, es genial, Carlos Vallarta. Es que no me canso, no me canso. Y también voy a reaccionar hoy a Liz Pereira. Así que nada, si quieren venir a reaccionar conmigo en Twitch, les dejo por acá los horarios. Porque después se quejan y me dicen, ¿a qué hora estás en vivo? Nada, gente, me encanta interactuar con ustedes. Así que los leo en comentarios y leo sus recomendaciones. Y me cuentan, ¿qué les pareció esta partecita del monólogo? Vayan a verlo completo al canal de Carlos Vallarta. Y si quieren ver otras reacciones de él, les dejo por acá unas tarjetitas, unas portaditas. Que hay de todo en mi canal de comedia. ¡Mua! Nos vemos y si quieren ver... ¡Pará! Voy a hacer el chivo. Si quieren ver otro tipo de contenido, vayan a mi canal secundario también. O por acá se los dejo. O por acá alguna portada. Diviértanse. ¡Mua! Los amo un montón. Los quiero un chingo. Y un tantito más. ¡Mua!